Buenos días, no os he dicho nada todavía, pero acaba de llegar un paquete que es para Sander, que es café de especialidad que él pide. Y después lo abriremos y lo enseñaremos y haremos un café rico, rico. Mira, os voy a enseñar la cafetera que él tiene. Ayer se la puse aquí porque no la teníamos en esta casa. La limpié, le hice una limpieza de la cal y todo. Y bueno, a ver, le pegué una limpiada buena, buena, buena. Porque la cafetera estaba guardada. Y aunque esté guardada y tapa, pero está guardada, ¿sabes? Le había que limpiarla. Entonces, pues bueno, os la voy a enseñar. Y ya luego, pues cuando él llegue, haremos ambos. Mira, esta es la cafetera. Es la típica hecha de Create. La verdad que el packaging y todo está súper bien cuidado. Creo que alguien intenta decirme algo. Voy a jugar con él un poco. Y ahora sigo editando. Venga, anda, dame la pelota. Que sí. Que sí. Bueno. Continúo la editación. Las 12 menos cuarto ya. ¡Oh, qué rápido pasa el tiempo, por Dios! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Mango? ¿Qué quiere? ¿Jugar, verdad? ¿Otra vez con la pelotita? ¿Quiere jugar otra vez con la pelotita? Venga, si quiere jugar con la pelota, dámela. Dámela. Muy bien. Estoy muerta de hambre. Tengo un montón de hambre. Voy a ir a por frutos secos o algo porque ya mismo, o sea, son las 2 menos cuarto, ya mismo estoy preparando la comida que la tengo casi hecha y no voy a comer cuando voy a comer en nada. Así que voy a ver qué pillo por ahí porque encima mañana viene la compra online del Mercadona que la hemos pedido y no tenemos nada, pero nada. O sea, hemos pedido online básicamente porque no tenemos nada. O sea, nada. Y todo lo que teníamos que comprar y todo lo que pesa. Encima que vivimos en un tercero, no podemos traer el coche hasta la puerta de la casa. En fin, había que comprarla online, sí o sí. Porque si no, no sé cómo íbamos a hacerlo. Y cuando compras online, Mercadona, si sabe que no tienes acceso, nosotros, por ejemplo, se lo decimos, se lo ponemos en el pedido. Ellos traen un carrito que es eléctrico. Entonces el chaval le va dando al botón y el carrito sube solo. No tiene que esforzarse ni nada, ¿sabe? Que a mí me da un poco de cosa al principio porque digo, joder, vamos a pedir y va a tener que traerlo quien sea, el chaval o la chavala. Tres pisos para arriba con todo lo que pesa, pero no. Ya hemos pedido más veces y es el carrito, es eléctrico, así que súper bien. Voy a comer. Tengo hambre. A ver, frutos secos. Y ya mismo estoy terminando la comida porque comemos a las 3 menos cuarto, por ahí. Nueces. Y a ver qué más hay, porque es que no hay nada, ya lo acabo de decir. Y ahora de el chocolate este. 85. Un trocito que se me cae. Pero lo he salvado. Reflejo, tengo un montón. De siempre. Siempre que se me va a caer lo que sea, al final no se me cae. Bueno. Alguna vez sí que se me ha caído algo. Pues ya está, porque no hay más nada en la nevera. Ya está, una tortita de maíz voy a coger. Ahora os enseño qué hago de comer. Tengo tofu empanado que empané anoche y hay calabacín, así que lo haré y os enseñaré el resultado. Bueno, acabamos de comer. Me acabo de poner la bata porque tenía un frío increíble. Y se va a hacer un café después de comer. Vale, a ver, vamos a ver qué trae. Vamos a ir sacando cosas, ¿no? Mira, lo primero que trae es esto, que es como una postal. Bueno, quiere imitar el QR, postal. Para conocer el café pone. Y si quieres leerlo, pues aquí tenéis esto. A ver, el QR, ¿qué pone? Este es una edición especial de México. Que pone esto aquí. Que es de Chiapas, Aguascalientes. Qué guay, y a ver qué tal. Muy, muy guay. Tueste oscuro, bastante tostado. Ese no lo hemos probado nunca tampoco. Café de tueste alto, con mucho cuerpo y muy amargo. No me ha gustado. ¿Y ese es el que le gusta de verdad? Este, a mí me gusta este que es más suavecito, más dulce. Está súper bueno, la verdad. Con leche está buenísimo. Tueste ligero, ideal para cafés en filtro. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros lo hacemos aquí. ¿En filtro? Enciclopedia del café. Que me regalaron. Sí, se lo regalé yo. Y ahí pone como todos los tipos de café, cómo hacerlo. Mira, si no habéis probado este café,
Está súper bueno, mira qué bonito. Es café frío. Se hace con cold brew. Bueno, habéis visto que he estado con el ordenador, he estado dando clases, preparando clases y no teníamos nada, como os dije antes, que no teníamos nada porque nos llega mañana la compra. Hay un tallo de brócoli, tof. Tof no hay ya. Bueno, pues un tallo de brócoli. Un tallo de brócoli y arroz, ¿vale? Para subsistir. Entonces... Una noche se puede comer, no va a pasar nada. Además, hoy no vamos a gimnasio. No, hoy no vamos a ir porque, también os lo tenía que decir, me ha entrado una migraña increíble, que me tomo una pastilla y me he echado porque tenía más clases, y me ha entrado una migraña increíble. Entonces, pues nada, he estado dando clases y eso, y ahora vamos al día a comprar, que está al lado, a comprar algo de comida, porque no tenemos nada. Y ya, con eso, pues aguantamos. Para hoy para cenar y para mañana para comer, porque la compra llega mañana entre las 4 y las 6 de la tarde. Entonces, pues vamos a coger nada, para hoy para cenar y para mañana para comer. ¿Para mañana para comer? Claro, la compra llega de 4 a 6. Puede que llegue a las 6, como la otra vez llegó a las 6 menos un minuto. Así que ahora os enseñamos un mini haul. ¿Pero qué va? ¿Barrita de proteína? Sí. ¿No? Pero no, si vamos que no, al me día. ¿Qué va? Ah, bueno, no sé. Vamos a comprar ahora 4 o 5 cosas y ahora enseñamos. Ahora enseñamos, pero si estamos yendo al día, ya, cogemos sí, algo. Sí, sí, al final vamos a comer algo normal. Bueno, ahora son enseñamos. Son estos momentos que dices tú. ¿A qué te comió un kebab mañana? No sé, pues si sí. Ya estamos en el día. Os dejo ya, vamos a comprar. ¿Se puede entrar? Sí, os dejo ya porque es que ayer hicimos hombro en el gimnasio y se me está cargando el hombro con la cámara. Acabamos de salir un día que hemos llegado bastante bien de hora y nos estaban echando, o sea, nos han dicho quedan 5 minutos para hacer. El 10 era a las 9, hemos llegado a menos 10 y nos han dicho nos quedan 5 minutos para hacer. ¿A las 9 en punto cero? Quería coger algunas cosas, por ejemplo, que ha dado 4 vueltas a la carne. Porque es que no sabía qué hacer y encima las muchachas estaban cerrando las neveras. Yo quería coger salmorejo o algo así, o gazpacho, pan de morder integral. Chuletas de lomo selección. ¿Qué está dando oferta? Y... pollo troceado. No sé si se ve bien. Eso nos da para cenar. En total. Y para comer. 7 euros y pico. ¿No? Bueno. Ya estamos en casa. El pan. Las chuletas. Y el pollo. El pollo lo voy a guardar. Y ahora voy a hacer las chuletas hechas. Las voy a meter en la freidora de aire. Vamos a comer y mañana sigo el vídeo con super compra del Mercadona gigante. Buenos días. Buenos días.
acabo de terminar las clases, me he hecho un matcha, que lo habéis visto, y no me lo he terminado, me lo voy a terminar. Y he estado dando clases, que las he tenido online, así que ha sido aquí en casa. Y me he tomado también un puñado de frutos secos. No he desayunado nada más porque ayer os enseñé lo que cenamos. Y luego me hice de postre. Me puse el pan tostado con crema de cacahuete y pasas y eso, y estuve, creo que me tomé dos tostadas, no sé, tenía mucha hambre, así que no he desayunado nada más porque eso, porque como que me llené de ayer y de anoche, y es que me levanté y no tenía más hambre. Voy a hacer la comida. Voy a meter el pollo este que compramos ayer en el día, lo voy a meter en la air fryer con especias, aceite y eso. Y mientras voy a hacer un calabacín que tengo ahí, lo voy a hacer en la sartén. Son las 2:20, entonces lo voy a poner y ya cuando él llegue le doy un calentón y pongo en plato la comida y ya comemos. Que luego a las 4 llega la compra del Mercadona. Así que después de comer pues le vamos a dar un fregado a la nevera y eso para ya colocar la compra ahí. Y lo dejamos todo así más preparadito para ya colocarlo todo y ya está. Así que eso, vamos a hacer la comida. Ahora me he puesto, se escucha el ruido de la fibra. Me he puesto la diadema porque estaba más incómoda con el pelo. Y la bata que tengo frío, y me voy a poner a fregar los platos que hay que fregar y a colocarlos. Pollo y calabacín, y en la air fryer estoy tostando pan, que aproveché. Bueno, nos hemos comido el plato en que os he enseñado y tengo más hambre. Y todavía no ha llegado la compra porque son las 3:20 y llega de 4 a 6. Entonces me voy a comer un yogur con pasas y crema de cacahuete. Mirad el super café que se ha hecho Sander, o sea, tiene una pintaza y huele fenomenal. Buah. Está bueno, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, es un montón. Vamos a ver. Patatas para la freidora de aire. Frutos rojos. Creo que ya. Menestra, setas. Papel de cocina y papel del culo. Jamoncitos preparados para ella. Para arroz, alubia, brócoli y zanahoria. Esto es para mango. Los huesitos estos de cuero. Y los palitos estos que le hemos cogido dos. Meluza, nevera, yogur griego ligero, yogures naturales, kéfir que hemos cogido. ¿Los yogures los puedo meter así apilados? 6. Ten un plan, dime tú si nos vamos. Zanahoria, tomate, calabacín verde y blanco, uva roja y uva blanca. Magro de cerdo y esto, la primera vez que lo compramos, sangre. Es súper alto en hierro, yo siempre estoy baja de hierro. Por lo visto, esto se cocina así como el tofu, en plan, lo cortas y lo cocinas. A ver qué tal sale, no sé. Y no sé el sabor que va a tener tampoco. Esto es para mango, que son salchichas de pollo y pavo. Tofu, que hemos cogido 4. Dios. Es tofu, ¿sabes lo que dicen, no? 4 tofu. Toma. Jamón cocido, queso fresco batido. A ver, naranja. Esto es un polvito que se le echa al bate y hace espuma y te quita la suciedad. Recarga de jabón de manos. Vinagre de limpieza. Papel higiénico húmedo. Toallitas antitransferencia para la lavadora. Pipas de calabaza. Huevos, que hemos cogido 2 paquetes de 24. Pues, ¿por qué? Pues porque nosotros compramos. Nosotros hacemos las cosas que la gente compra, por ejemplo, yo qué sé, bizcocho, pues lo hacemos nosotros, tortilla de patata, hay gente que la compra hecha, nosotros la hacemos,
yo qué sé, un montón de cosas que al final, huevos cocidos para las ensaladas, para mango también huevos, pimentón de la Vera, anacardos naturales. Estos son tabletas para desinfectar la funda de dormir de los dientes y los cepillos de dientes, bastoncillos, discos de maquillante, gel de ducha, leche de oliva, desmaquillante bifásico que me había quedado sin, y alcohol, que he cogido tres, que yo hago algunos productos de limpieza, los hago yo, las mezclas, y aparte para desinfectar la cama y todo, alcohol. Ah, aquí hay más queso fresco. Aquí hay chocolate, tres de chocolate metido, ¿no? Negro. Este queso, que lo vamos a probar por primera vez, Arzúa Ulloa, que dicen que está blandito, que es cremoso. Lo vamos a hacer con una tabla de queso, vamos, con la uva. Tres de queso fresco batido, más. Esta compra es de 2 semanas, ¿vale? O sea, nosotros... ¿Dos? Y tres. Nosotros compramos... Dos o más, porque más. Yo creo que nos hemos pasado un poco, ¿verdad? Nosotros compramos... Hacemos una compra online cada 2 o 3 semanas. Maíz dulce, leche de soja 3 y esta leche de avena para probarla para el temacha. Pepinillo. Una cosa que no me gusta de cuando pides a domicilio es que pedimos bananas para un montón de tiempo. Pido bananas para un montón de tiempo y nos las traen casi todas maduras. Sí, pero no sé. Y me da coraje porque si has pedido un montón y se sobreentiende que es una compra grande porque no traen algunas veces. Te lo han puesto bien, mira. Estas duran por lo menos 4 días. Las bananas del mercado de la mañana están negras. Una calabaza, picos integrales, tortitas de arroz que hemos cogido. 3 paquetes, porque nosotros no comemos mucho pan. La verdad es que casi nunca compramos pan. Hierbas provenzales y curry. Flan, dime tú si no. No, vea que pescamos. Vale, ketchup 0. Salsa de soja normal. Mostaza. Aceitunas negras sin hueso. Crema de cacahuete. Pasta integral, que hace un montón que no comemos pasta, la verdad. Nata. Atún claro al natural. Tomate triturado. Y caldo de verdura, de cocido y de pescado. El de pescado yo lo uso más que nada para el preparado ese de paella. O hago arroz a la... así en plan paella. O hago unas alubias blancas a la marinera. Lo bajito porque Sander se ha tenido que echar un poco la siesta porque estaba muy cansado. Estoy con las clases y la verdad que me caigo yo también de sueño. Así que me he puesto un vaso gigante de agua porque como que al ir bebiendo agua como que no me duermo, no sé. Y tengo un poco de hambre. Así que voy a cogerme una banana de la de antes. Y no sé qué más cogerme porque realmente tanta hambre no tengo. Yo creo que ya está. Voy a coger este... y sigo con las clases, vamos a ello. Que además luego vamos al gimnasio y necesito un poquito de energía. Preparando por aquí la cena. El ruido que se escucha es la freidora de aire. Me he hecho aquí mi creatina, que la que tomo es como si fuera una limonada fresquita y la verdad es que me encanta. Y bueno, pues por aquí dejo ya el vídeo, espero que os haya encantado. Nos vemos en el próximo, dale a like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo has hecho y os quiero un montón. ¡Chao!